¿Cómo reparas el corazón roto? El corazón roto. Esto tiene que ver mucho con aquellas personas que todavía no sanan del todo de una relación que no funcionó, que cortaron, que dejaron atrás, y luego se embarcan en otra relación. Okay. Porque crees que ahora sí va a funcionar y que esta persona es diferente y entonces no te va a hacer las mismas jaladas que te hizo la anterior. Entonces, no puedes estar con otra persona así de rápido si tú no sanas tu corazón, si no sanas ese corazón roto. Es como una herida. O sea, una herida tiene que cerrar primero para entonces sentirte bien y decir, ay, ya cerró, ya cicatrizó, ya puedo hacer mis cosas normal, ¿no? Entiendo, cambio de pareja de una a otra, porque estas adrenalinas y estas endorfinas y estas inas que tú ya no me generas, pues voy a ver si la genera la de otra, o la de frente, o la de frente, o la de enfrente, y quiero vivir eternamente enamorado y nunca doy el paso a sanar mis heridas, a hacer el trabajo personal, y entonces estoy cambiando y cambiando y cambiando y cambiando con relaciones desechables. Claro, y vas arrastrando con las heridas, pero no de tu pareja anterior, sino de no sé cuántas atrás. Entonces, si no has sanado cada relación, si no has cortado los ciclos, hay personas que lo pueden cortar de tajo y otras que no, que dicen, oye, a mí me cuesta. O sea, puedo estar con otra pareja, pero todavía sigo pensando en la anterior. Entonces, trato de poner como todo de mí para poder estar bien con esta persona, pero todavía me arrastra esto y no, ya me llamó, ya me mandó un mensaje y entonces todavía me mueve el tapete. No, pues si pasa eso, ¿para qué engañas a otra persona y le haces ilusionarse de que...? Estás creando una expectativa y estás creándole una herida a la siguiente pareja. Exactamente. Y entonces nos la pasamos lastimándonos unos a los otros. Entonces, pues bueno, ahí damos algunas recomendaciones de cómo sanar ese corazón roto, ¿no? Para que no repitas. Una de ellas es, entonces, no abras una relación nueva hasta que no esté la herida hasta que no termines, que cubierta, esté liquidada. Sana, liquidada tal cual, la así como las deudas. Cuando ya están liquidadas, entonces ya como que respiras y dices, ok, ya me puedo embarcar con otra deuda, ¿no? ¿Cuál sería otra recomendación para sanar este corazón roto? Pues que te acerques a un especialista. Yo creo que eso es muy importante. A veces no podemos solos. Puede ser un especialista profesional o sea, alguien que te pueda ayudar en esto de una manera como más neutral, o también hacer tu red de apoyo. Para mí eso ha sido muy importante y primordial en mi vida, tener una red de apoyo de amigas. Tengo a mi mejor amiga, que es mi hermana del alma, en la que puedo confiar ciegamente, y ella en mí, y que nos conocemos desde la universidad y somos hermanas del alma, porque así nos hemos elegido. Y creo que eso es importante. Entonces, cuando a mí me han pedido alguna recomendación, yo les digo, siempre hazte de tu red de apoyo, la gente que te hace sentir bien, pero que también es clara contigo, ¿sabes? Que no nada más te da palmaditas y, ay, no, tú estás bien, no te preocupes, o sea, no pasa nada. No. Quien te sepa decir la neta, decir, a ver, tú también la regaste en esto y en esto otro, y tienes que poner atención en esto para no repetirlo con tu siguiente pareja o con quien estés en ese momento, ¿no? Y un especialista, pues creo que te ayuda mucho, porque estás de una forma neutral, te hace ver las cartas sobre la mesa de una manera más realista, para que tú tomes tus propias decisiones. También hay que hacerse cargo de uno, no dejar que el otro te resuelva todo en la vida, ¿no? Hacernos responsables. Sí. Dale like al amor. Al final del día somos una expresión de amor y venimos a eso, a amarnos. Y tal vez el único objetivo real, místico, ontológico de la existencia es elevar nuestra vibración y llenarnos más de amor. Sí. ¿Y sabemos amar tan poco? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el ser humano nacemos para amar. Y muchas personas te dirán, pues yo decidí vivir solo. O sea, yo no quiero tener pareja, yo estoy bien así. Bueno, pero se aman a sí mismos. O sea, el amor al final siempre está presente en tu vida y es el motor y es lo que te guía para ser quien eres. Yo creo que el ser humano no podría vivir sin amor. Por eso el amor siempre ha estado presente en mi vida. Me encantan los corazones, por eso el dale like al amor. Y me gusta dar mucho amor. O sea, la gente que tengo cerca le doy mucho amor. Yo soy muy amorosa, muy cariñosa. Soy mucho de abrazar, de besar a la gente que quiero, de decírselo. Porque creo que eso también es importante. Damos por hecho que tu pareja sabe que la amas, pero no se lo dices. O a tu papá, o a tu mamá, o a tus hijos, o a quien quieras. Entonces, yo es algo que siempre tengo presente. Y es, nunca te vayas sin decir te quiero. Que de hecho hay una película del cine de arte que la vi hace muchos años y me marcó, porque se llama así, nunca te vayas sin decir te quiero. Porque te puedes arrepentir. A lo mejor es la última oportunidad. Sí, de no decirle a esa persona que la amas, ¿no? Entonces díselo todos los días. Oye, Carmen, en estos 14 o 15 años que estuviste conduciendo justamente los viernes de pareja, y luego en el programa, pues un poco más mediático, un poco más de entretenimiento, ¿con qué te llevas? O sea, ¿tuviste la oportunidad de ver
literalmente miles de parejas hacerse y deshacerse. De las dos cosas. Y tuviste también la oportunidad de entrevistar y de conectar, pues yo creo que con prácticamente todos los especialistas al respecto en el país, 14 sí. años todos los viernes. Sí. ¿Cuál es tu conclusión con respecto a la experiencia de vivir y de crear parejas en la experiencia humana? Que tenemos que poner más atención en nuestra salud mental, en nuestra propia historia de vida, en lo que queremos construir en lo personal y con una persona o con una pareja, en que debes estar bien plantada sabiendo qué es lo que quieres en tu vida, pero sobre todo hacer feliz. O sea, creo que todos estos especialistas, todos los testimonios que yo escuché, aprendí tanto de ellos que la Carmen Muñoz que ven ahora no sería sin ese programa, sin esos conocimientos, sin esa información que ahora yo transmito a mi hija. Y esa es una gran responsabilidad, porque mi hija tiene 10 años y yo le doy mucha información de acuerdo a su edad, lo que ella me pregunta, de las inquietudes que tiene, y ella me ha dado grandes lecciones de vida. Sin duda. A veces digo, Dios mío, ¿por qué eres tan inteligente a tus 10 años? O sea, ¿por qué me haces a mí pensar en esto que yo no había pensado? O sea, como dices, ¿cómo es posible, no? Pero es algo que debemos de transmitir de una generación a otra y dejar aquello que no te ha hecho bien, que no va contigo, con tus ideales, con tu vibración, con tu vibración, con tu energía. Recapitulando y de cara a empezar a construir las conclusiones, porque el tiempo se nos va. Número uno, trabaja en ti, date like a ti mismo, llena sí. tus vacíos tú para que nadie te los tenga que estar llenando. ¿Voy bien? Sí, sí, sí. Sí. Número dos, pues identifica qué es lo que quieres de una relación y me atrevo a decir, ¿y qué es lo que no quieres? Y lo que no quieres, por supuesto. Porque a lo mejor yo puedo no tener claro qué quiero, ¿no? O sea, si llego a un restaurante y nunca he probado los caracoles, pues a lo mejor no sé que quiero caracoles porque nunca los he probado. Exacto. Y se vale. Sí, pero sí, sí. sí sé que no me gustan las mollejas. Exacto. Entonces, si en una relación tengo claro lo que no quiero aguantar, cuáles son mis definitivamente no, con eso ya voy de gana. Un paso adelante. Ya voy adelantadito, sí. ¿no? Sí. Número tres, ¿qué sería? Comunícate, háblalo, di que me gusta, que me gusta que me agarres aquí, claro. no me gusta que me hagas esto. Pero hablar todo, lo que te moleste y lo que no, o sea, lo que te gusta de tu pareja, también es muy bonito que de repente le digas a tu pareja, oye, me encanta cómo me ves. No, me gusta cómo me tomas de la mano, me gusta cómo me haces el amor, o sea, me gusta cómo me tratas con las demás personas, o sea, el lugar que me das en tu vida. ¿Por qué no se lo decimos? ¿Por qué siempre nada más reclamar lo malo? Siempre estar diciendo, es que tú no esto, no. No, dile lo positivo también y lo bonito, que no se nos olvide, creo que eso es importantísimo. Comunicarnos. Totalmente. Recuerdo las lecciones teóricas, ¿no?, de comunicación. Comunicación viene de latín comunicare, que es poner en común. Mi idea y tu idea, pero si yo mi idea no la desdoblo, la pongo en la mesa, no la hago común, y me imagino que tú sabes, doy por hecho que sabes, doy por Exacto. hecho que sabes que me gusta, doy por hecho que sabes que no me gusta, doy por hecho que te gusta cómo te veo, ¿no? Pero pues si no me lo dices, pues no des por hecho nada, hay que decirlo. Hay que decirlo, siempre. Hay que hacerlo.